toma posesión como gobernador de Michoacán en un momento con un acumulado histórico de desafíos, pero lo hago con gran optimismo y entusiasmo por convertir los retos en oportunidades para nuestra realidad. He propuesto un nuevo comienzo. No lo hago como un borrón y cuenta nueva, ni como una amnesia ilusoria. Lo hago como una base sobre la cual construiremos las transformaciones del Estado de Michoacán de Ocampo. Endeudamientos, desorden financiero e inseguridad jurídica han desencadenado en una luz de incumplimientos a proveedores y olvidos de programas sociales, una economía estancada y un caos financiero, un caos fiscal. Las marchas y los plantones de diversos grupos, las tomas en edificios públicos, los bloqueos en calles y carreteras y en los tramos y casetas de peaje son ya parte del paisaje habitual michoacano. Estos disturbios, si bien algunos nacen de justas exigencias, estrangulan la actividad económica y dañan terriblemente la economía del Estado. Soy un férreo defensor de la libertad de expresión, pero hemos rebasado lo tolerable. Se afecta los derechos de terceros y a la ciudadanía en su conjunto. Por eso es urgente romper este círculo perverso en el que todos perdemos y todos hemos perdido. Amigas y amigos.